Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación, los chicos de SMATE de sexto grado vamos a explicar el resuelve, que tiene que ver con la aplicación de las proporciones, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros aprendimos de que se llama relación de aspecto de una imagen a la razón entre su base, ojo lo que estoy diciendo, a la razón entre su base y su altura. Dos imágenes tienen la misma relación de aspecto si las razones entre base y altura forma una proporción. O sea, dicho de otra forma, son iguales. Ahora, y para poder explicar esto, pues mi asistente, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Dice en el resuelve, encuentra la razón entre la base y la altura de cada fotografía y une con una línea las que tienen la misma relación de aspecto. Vamos a empezar primeramente con el numeral 1. ¿Qué te parece si planteamos lo que es la razón? Como dice, la razón entre la base y la altura. En este caso, la base es 15 centímetros. Que nosotros solamente vamos a poner 15. Y como se puede expresar como una fracción, bueno, decimos nosotros de esta forma. ¿Entre qué? Entre la altura, que es 7 centímetros, que solamente vamos a poner 7. Y nos vamos a dar cuenta de que no se puede simplificar, así nos va a quedar el valor de la razón de la imagen 1. Vamos con la imagen 2. Siempre la razón entre la base y la altura. En este caso, la base es 20 centímetros, que solamente vamos a poner 20, entre la altura, que es 15 centímetros, que solamente vamos a poner 15. Ah, pero aquí se puede simplificar, mi asistente. Decimos, tiene quinta 4 y quinta 3. Me va a quedar 4 tercios. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos con el numeral 3. Siempre encuentre la razón entre la base y la altura. En este caso, la base es 6 centímetros y la altura es 8 centímetros. Aquí sí pusimos los centímetros, mi asistente. Ah, pero como aquí podemos hacer lo siguiente y me queda nada más 6 octavos. ¿Qué te parece? Ah, luego, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, podemos simplificar. Tiene mitad, sería 3 y mitad 4. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos con el numeral 4. Bueno, siempre la razón entre la base y la altura. En este caso, la base es 12 centímetros. Solamente vamos a poner 12 ahora, mi asistente, para no echarnos el piquete que hicimos acá, ¿verdad? Entre la altura, que es 9 centímetros, que solamente vamos a poner 9. Y se puede simplificar. Tiene tercera 3, tercera 4. Me queda 4 tercios. Ahí lo tenemos. Ah, y en el caso del numeral 5, bueno, siempre encuentre la razón entre la base y la altura. O sea, en este caso la base es 9 centímetros, que solamente vamos a poner 9, y la altura es 12 centímetros, que solamente vamos a poner 12. Se puede simplificar, tercera 3, tercera 4, me queda 3 cuartos. Ahora, si nosotros hacemos la comparación, como dijimos nosotros, de que se llama relación de aspecto de una imagen a la razón entre su base y su altura. Dos imágenes tienen la misma relación de aspecto, ojo, ojo y oído, si las razones entre base y altura forman una proporción. Y para que formen una proporción, dichas razones tienen que ser iguales. Ahora, si nosotros observamos, veamos, este no es igual con ninguno. Nele pastel. No hay que perder de vista que aquí nos quedó 3 cuartos. Nos quedó 3 cuartos, ahí lo tenemos. Ah, y este, ¿con quién es igual? Con este. Ajá. Hagámoslo con otro color. ¿Y este? ¿Con quién es igual? Con este. Y ya todos sabemos que este, que es igual a este, se puede expresar como 4, 2.3. Donde este sería el
antecedente y este el consecuente. Mientras que este, como son iguales, y este se puede expresar como, este es el antecedente, que es 3, 2 puntos, y el consecuente, que es 4. ¿Y qué significa eso? Eso significa que podemos decir nosotros entonces lo siguiente. Vamos a poner como respuesta, tienen la misma relación de aspecto. ¿Cuáles? Bueno, este como es igual con este, podemos decir nosotros entonces el 2 y el 4. Coma. ¿Por qué pusimos coma? Porque aquí tenemos otro, mi asistente, que sería el 3. ¿Con quién? Con el 5. Ya que son iguales el valor de la razón. Y como dijimos nosotros anteriormente, de que se llama relación de aspecto de una imagen a la razón entre su base y su altura, dos imágenes tienen la misma relación de aspecto si las razones entre base y altura forman una proporción. Y para que formen una proporción, repito, su relación tienen que ser iguales, ya que aquí son iguales y aquí son iguales. Por esa razón, la respuesta nos va a quedar de esta forma. Ahí lo tenemos, ya que no dice nada más. Encuentra la razón entre la base y la altura de cada fotografía y únela con una línea, la que tiene la misma relación de aspecto. Ah, únela con una línea, dice. Bueno, un chico pudo haber hecho así, ¿verdad? Uniéndolo, hagámoslo, pues. Pudo haber unido este con este. Ahí lo tenemos. Y pudo haber unido, hagámoslo con otro color, mi asistente. Vamos a ver. Y pudo haber unido este con este. Estamos hablando de las fotografías. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.